Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en la Jalija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas en aquella ocasión estaba, la estaba la en la al mismo tiempo también en la consideraba la práctica de la profunda perfección de ¿Sí? la ¿Sí? y ¿Sí? percibía ¿Sí? los sí. cinco también y entonces de de un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda profecía de la sabiduría a su hijo que la llame por la entresuada demonizaba y respondió el venerable Sariputra con estas palabras Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje desea practicar la que cada profunda perfección de la sabiduría liberado en detalle así posiblemente de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. En la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata gate, para gate, para sangate bodhisoja. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan no hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario. Gracias a lo cual los Mara, seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca que se apasive. Me postro ante la asamblea de daquinis en nuestros tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, los practicantes como una madre a su hijo. Hakasamara Sasha Dara Samarayape. akasamara sasadara samarayape, tayata om gate paragate para gate, para sangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen, shintinkuru soja Todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma, y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Oh. ça

Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con una mente que desea alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, porque es el único medio para poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. Mm -hmm.

para las vidas futuras y la felicidad que va más allá de esas vidas futuras y otra felicidad más superior. Por lo tanto, estamos hablando, si queremos ponerlo de alguna manera, de cuatro tipos de felicidad. Pero todas... Estas felicidades están, su raíz está en la bondad. Porque cuando una persona cultiva la bondad,

Pero las cualidades de esa bondad no se pueden comprar con dinero. No se puede pedirle a una persona importante que ocupe un puesto importante, rogarle y pedirle: por favor, dame esas cualidades de la bondad porque no hay nadie que te la pueda dar, como tampoco hay nadie que la puedas que la puedas comprar, no se compra ni te la da nadie. Uno consigue esa bondad cuando trabaja con su propia mente. Es un trabajo individual que se lleva a cabo al trabajar con nuestra propia mente. De la revés, de la

Con, creando aquellos pensamientos que nos lleve a generar esa bondad. Y por eso, como está basado en un pensamiento, en crear esos tipos de pensamiento, por eso es necesario el estudio, uh, para que podamos generar esa bondad de nosotros. En, nuestro, en el momento que estamos viviendo ahora, hay, experimentamos dificultades a nivel personal, a nivel individual, y esas dificultades, problemas van viniendo uno detrás de otra, como una lluvia constante que viene de problemas. Cuando nosotros cuando nosotros, ahora que hemos dicho estudiar, estudiar eh, significa el analizar, ver de esos problemas que son caen en nosotros como si fueran una lluvia de dónde provienen qué los originan eso es el estudio lo que nos lleva a analizar a reflexionar por eso es importante para poder conducir los pensamientos que queremos conducirlos bien es importante pues leer escuchar y analizar lo que nosotros estamos leyendo lo que estamos escuchando para que nosotros podamos, a través de nuestro análisis, irlo com comprendiendo. y así, pues, eh, cuando lo tenemos asimilado, lo hemos comprendido, lo hemos encontrado, esa lógica, cuando se nos presenta un problema, entonces sabemos cómo dirigir nuestra mente, dirigir nuestros pensamientos ante esos problemas. y de esa manera, pues, nosotros, eh, al dirigir bien nuestros pensamientos, al crear una una buena mente, a pesar de esos problemas, mantenemos un estado mental de felicidad porque sabemos cuáles son los estados mentales que nos están trayendo sufrimiento. Uh -huh. Hace un momento que se la decía, la raíz de esto es la. Decía la, la raíz de que en esta vida y en las futuras encontremos la felicidad, la raíz de ello está en la bondad. Pero al mismo tiempo, esta tiene su raíz. O no tendrás una raíz.

Sāṅbho yungā yungā rīs, sā chīk mēsī nāngā sūsīm tūkhiyūs rīs, sūsīm. Yini mēsī tātō mā chīyā, dēsīm mā chīyā, dēsīm tīkā tūkhiyū rīs, chī kōnsa yagyā ndokū tū. Yini yagyā ndokū rīs, sāṅbhā La bondad a su vez también tiene su raíz y esa es la paciencia. Cuando una persona tiene paciencia, surge en ella la bondad. Cuando tiene paciencia, incluso también hablamos de la paciencia ante las dificultades ante los problemas, tiene esa tolerancia, tiene esa paciencia, entonces va dirigiéndose a cultivar la bondad. Porque no basta solo decir, quiero ser buena persona, quiero generar esa bondad, pero si no tenemos paciencia, lo puedes pensar mucho, lo puedes desear mucho, pero si no hay esa paciencia, entonces esa conducta bondadosa no viene. También otro factor que que es necesario de evitar es la envidia. La envidia es otra actitud que también nos afecta para el cultivo de la bondad, como también la competencia, esa actitud de competitividad, que porque él lo tiene, él tiene eso, pues yo también lo quiero. Que si alguien se compra una ropa diferente, pues yo también quiero lo que él tiene. Esa competencia, ese querer lo mismo, eso querer incluso más, pues de ahí ese tipo de, de actitud no está favoreciendo al cultivo de la bondad. Y en cambio, y por lo tanto, no está favoreciendo a la felicidad. ¿Tú, tú me maranzi gyul, susu gyul yuwaris, in ti mwami mwashi yamchi, ini ku ondusun, ini e kami kanga tus nyungu ywaris. Da, tingsani tusuyli, ini, gil kabe ta, ci, ci, zambuli kanga riz, simiji qomariz, ma ci, benji o kani riz, lehve kani riz, kazikali kani riz yuwar di, di ya, simiji ciduyul riz, o, taitoni, cik Por lo tanto, lo que nos está haciendo daño existe en nuestra, propia, en nuestra propia mente. Nosotros mismos no lo estamos creando con ese tipo de pensamientos. Lo que sucede es que... A veces no somos conscientes de ellos, no los reconocemos como actitudes o pensamientos que nos dañan. Y entonces, al no reconocerlos como dañinos, pues les damos fuerza. Y estos, estos pensamientos negativos son los que nos controlan y, por lo tanto, los que nos llevan a experimentar problemas. Ahora mismo y no solo en España en la época que vivimos en muchas partes del mundo hay dificultades económicas hay dificultades de, de desempleo y no solo España en muchas otras partes del mundo podríamos decir que es como un tipo de karma colectivo de algo que hemos hecho que nosotros, si estamos pasando por una situación así, si estamos viviendo en una, en una sociedad con estas problemáticas, es porque nosotros mismos, cada uno de nosotros, creamos las causas para ellos. Cada, es importante que nosotros entendamos cómo cada uno de nosotros, cada uno con nuestras actitudes, nuestras acciones, estamos creando... las dificultades a las cuales nos enfrentamos. Cangalo kujoy tigi dogos lega meba mango cha so de lega yungi tia simre lega do so de ta ji to ne ji su te yang ji to ne so dang de xiu xi yung ge ka she lega me re re se ta cha she na ta re se ka she la ya ji ma de ba ji da ma ta kan ta kha che yung sam namgiyu kachay to naa dinaa taa taha mungi yaa chigi kandaa samlaa chigi magibu yungaaraa oot taa yaa naa di chay laa chi yungi to naa taa ka ngaaydaa yaa chudi chidungi laa singitaa tos chubi riasi. Taa chi yungi yaa riasi, kaxaya zanaa mungi yungaaraa dinaa yaa ka ngaaydaa magibu soo doa, magibu soo yaa Y Una... no ¿no? vivimos um, ahora mismo pues, eh, en dificultades como el desempleo. Hay, que hay quienes incluso, aunque tienen trabajo, están con la preocupación, con la angustia de a ver cuánto me va a durar, a ver si en algún momento me despiden. Incluso aún teniendo trabajo, también la están pasando mal porque hay una incertidumbre. Aunque podemos hablar de que estamos experimentando una situación social en común, hay aunque sea una situación social que estamos viviendo en conjunto como sociedad, hay diversidad en las dificultades que se presentan. Es decir, algunos más, otros menos. Al, por ejemplo, ahora mismo el dinero, la crisis. Hay quienes incluso tienen dinero y aún así la pasan mal. ¿Por qué? Porque están preocupados de que si dónde lo van a invertir, si lo van a perder, no lo van a perder. Y eso también les está llevando a experimentar sufrimiento, a pasarla mal entonces sí es verdad que vivimos algo en común pero dentro de esa vivencia en común hay una diferencia unos más dificultades otros menos dificultades pero aún así dentro de las dificultades que vivimos también está cómo nosotros nos enfrentamos a esas dificultades con qué actitud nos estamos enfrentando esas dificultades sociales y cómo también nosotros mismos somos los que nos, nos hacemos infelices, como nosotros mismos estamos rompiendo con esa felicidad o esa oportunidad de felicidad. Y es importante que cada uno seamos capaces de identificar cómo somos nosotros mismos la manera en, en la que dirigimos nuestros pensamientos, lo que nos va a llevar a sufrir o no, a pasarla bien o mal, o, o cómo nos enfrentamos a esas dificultades. Por eso es importante que nosotros lo conozcamos, cuáles son las, el tipo de actitud, de pensamientos que nos afectan, que nos hacen daño, para que cuando surjan las podamos reconocer, identificar, y entonces cuando hacemos esto ya le estamos dando sentido a nuestra vida. Mm. Karii isi na, ta sami sazani, o da ajadi suzin shinbu shivu cha, in chogoda ta warishi karii jabda ngi chiga na ajadi suzin cha suna na, kuni mazi chondogu ya riisi. Anzam na, ko karii jaya da nyungondogu riisi, deli la mala mi ndogsi. Rwa, ta kogali ka riisi, kondosayati. Ta, menba cha, paaji labu Tukru, tukru mi shio, tukru daga kiamri jaya, konzuru daga kiamri jaya di, oda suzi meiwaa mi shio, kiamri jaya nu jivuyo marwaa singa nanzi kanga, di, taa, tandaa mengizi kilega suzi suguyo harwaa zi, odo nu chen guri zi, jari, <laughs> dice, es que como ya ten, tiene confianza con Pedro por eso lo, lo mira y por eso bromea un poco con Pedro, porque le tiene un poco más de confianza lo dice por los nuevos, no se vayan a asustar es simplemente que hay confianza ya así, así que no, no hay problema eh, ¿Qué se la dice? Que Hablamos de la paciencia y precisamente cuando nosotros no, porque sí, vemos que la paciencia es una cualidad, pero cuando no la estamos analizando con profundidad, entonces no apreciamos realmente el valor que tiene la paciencia, los beneficios tan grandes que trae consigo la paciencia. Sabemos que es buena, pero no la estamos cultivando tanto porque todavía nos falta ver los enormes beneficios, ser conscientes de los beneficios de la paciencia. Por ejemplo, en una pareja, cuando la mujer tiene mucha paciencia, realmente cultiva la paciencia, y el hombre es una persona que discute, 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 si la mujer tiene mucha paciencia, entonces llega un momento en el cual bueno el señor pelea discute pero como ella ni le contesta porque ni le afecta ni nada entonces llega un momento que el señor se llega a cansar y hasta se cansa de estar discutiendo porque no no dama lo está haciendo pero la otra parte no se afecta no responde porque tiene mucha paciencia y qué sucede que entonces las discusiones, las peleas comienzan a disminuir, porque ya hasta le cuesta trabajo discutir o pelear. En cambio, y por lo tanto, llega un momento en que deja de discutir y ya hay una armonía eh, en ese lugar y pueden mantenerse como pareja y cuidar y mantenerse durante mucho tiempo. Pero por el contrario, cuando una pareja... De las dos partes no existe la paciencia, entonces uno dice una cosa, el otro contesta, y claro, no se queda callado y vuelve a contestar, y la otra parte vuelve a contestar. Y en ese ir y venir solo lo único que se provoca es aumentar, aumentar la discusión, aumentar la pelea, solo va creciendo porque ninguno para, el otro responde y el otro responde. ¿Y qué pasa? En ese estado nadie está bien no se sienten felices. En el mismo momento en que uno está peleando, discutiendo, no es feliz, no lo está disfrutando. Hay un malestar. Y es el pelear de esa manera, discutir de esa manera, es crear negatividad a lo tonto, sin sentido alguno y desperdiciar mucho tiempo. ¿Sí? ¿Sí, no? mizinaa tiki chumuris, yani, ña ñinaa sobaqombe ndributi ni kiaa chuma uh chudumaywa yaris, taa, chidaa kudungi yabu chayni sobaqomnaa daa, taa kedi shayaaywa maris, maa. Tei mima naa, toos mii labatili sobaqombo ti kiaa yaris, āda āda āja wā 선들 tōchīn jī tāchī ki tsindili kā kē pēngi ma rīs. Tā sōba kōmbi nā sōba kōngi tī kāsa ārī jāngi tī kōrā kondishīn ki tīkwata wā sāgirī mi shō kōrā kipsaan rīs. Sōba kōmbi tī muni tīkwasāi āma rīs, tī shīn gu rīs. Uh -huh. Así que la, la paciencia, cuando uno la cuando, cuando uno ve las cualidades de la paciencia, por un lado, al mantener esa paciencia, en ese mismo momento en que la está cultivando, está bien, se mantiene bien, se mantiene feliz. Y no solo eso, por haber creado esa paciencia ante esa dificultad, te, lo, le dijo algo, pero ni se inmutó, no, no la afectó a nada, pudo mantener paciencia. Entonces no solo ya está bien en ese momento, sino que además está haciendo algo muy virtuoso que en el futuro le va a traer felicidad. Y ni siquiera estamos mencionando motivación que lo esté haciendo con una motivación virtuosa. Ya si, lo, si ese mantener la paciencia lo está haciendo además con una motivación virtuosa, pues ya los resultados de esa acción virtuosa son ni, muchísimos, ni hablar de ellos, son muchos. Pero simplemente, sin ninguna motivación en especial, simplemente por mantener un estado de paciencia ante lo que otro diga, ante el insulto de otro, ya eso es algo muy virtuoso y eso va a, traer algo, va a traer algo muy bueno en el futuro, va a traer una felicidad en el futuro, porque la paciencia es algo virtuoso y toda acción virtuosa trae felicidad como consecuencia. Y si del contrario uno le dicen algo y responde, el otro va a volver a decir algo y otra vez respondemos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí solo. Ya de por sí hay una negatividad al estar respondiendo, pero nos contesta, volvemos a repetir, volvemos, y entre más respondemos, más nos molestamos y más empeoramos la situación. O más negatividad estamos acumulando, más y más negatividad. ¿Y qué pasa? Pues más y más carga pesada que nos estamos llevando para el futuro, para las vidas futuras. Y además de que en esta misma vida no la estamos pasando bien al estar en ese momento de discusión, así que la llevamos de perder. Es verdad que aquella persona que se enfadó, pues está cometiendo una negatividad, pero si nosotros ni nos inmutamos, ni nos afecta, mantenemos la paciencia. Aunque el otro está cometiendo una negatividad, nos dio la oportunidad de hacer algo muy virtuoso. Nosotros nos estamos beneficiando al haber mantenido esa paciencia. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Veamos cómo la paciencia es algo que nos está ayudando

<laughs> ah, o no es así, ya me olvidé que había dicho, o oh, no, nosotros también peleamos o no. Oh, <risa> no. <risa> eh. Y bueno, pues um, dice, cuando no hay paciencia, ya incluso las personas a nuestro alrededor lo notan y ya incluso ni nos prestan atención. Cuando una persona no tiene nada de paciencia, se enfada con mucha facilidad, entonces, ¿qué van a decir los otros? Hasta los propios hijos van a decir, oh, ni le hagas caso, ni lo escuches, que... que que no le prestan atención, o los mismos vecinos, los mismos conocidos, ya, uy, a él ni hacerle caso, como siempre está enfadado, enfadado, ya pasan de largo, así que ya ni siquiera hay algo que puedas sacar desenfados. Ya es algo que te está haciendo infeliz a ti mismo y que también hace infelices y molesta a los demás. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué

ganan en esta misma vida y algunos pueden decir como yo no creo en las vidas futuras y si en esta vida salgo ganando por enfadarme pues que, que bien no pasa nada pero no es que no se sale ganando y aunque uno no crea en las vidas futuras está claro que vamos a dejar esta vida y que de esta nos vamos a ir a algún lado y que al crear enfado es como si nos lleváramos una mochila cargada de negatividad, un peso muy grande que nos estamos llevando a lo, al lugar donde vamos a ir después de esta vida. Y yo no creo que vaya a ser un lugar muy agradable al que vamos a ir con esa carga de negatividades que nos creamos con el enfado. shivzir res naya lagimais, yina ya nambay shingna shaya bagay, yina yudan jayabu sarabu, layak yunday sarabu, namchay sarabu. Wa thunzula, to jiga yiji taa thunaxay na, yina taday tozol kibsan shivzir rabi yaras. Taday tozol kanga magi waday taa, chan mandik waday, jidaan koha khoran naa la, yina chan mandik waday, manday waday yungi di kumbu shirariris. Yina ya xaqbaadu tanda tu su ta kasi khali chu yaa palu chubu na ji chubu yaariris. Do ti chubu yaa qabla ta gyudan chabu yuji yu laya gyudan yuji yu na ina midu su yu shishir yaariris. Qararisa tingzay yaa chubu na simzay siyaa ta jingnaan siyaa yaa maariris. Ta qari yina chi ngame Y pues, no porque yo sea budista y estoy hablando desde el punto de vista del budismo, no por, no por eso es que digo que es lo mejor de lo mejor. Es decir, no, no simplemente porque soy budista, sino porque yo veo que en el budismo te está dando una explicación basada en la ley de causa y efecto, o también conocida como la ley del karma. Entonces, cuando alguien tiene confianza, cree, presta atención a esa ley de causa, Efecto, una causa trae su consecuencia. Cuando uno está atento de ella, confía en ella, y especialmente en la época difícil en la cual nos encontramos, en donde pues situaciones desagradables, malas, pues estamos, estamos viviendo esas situaciones. También es verdad que mientras estemos dentro del samsara, situaciones malas, situaciones no deseadas van a venir de a montón y situaciones agradables y deseadas son muy escasas pero aparte del hecho de estar dentro de samsara además estamos viviendo una época donde donde quiera que vemos hay dificultades donde quiera que vemos hay situaciones indeseadas donde los propios elementos de la naturaleza están alterados y crean inundaciones etcétera y y a pesar de esas situaciones tan malas que se están viviendo, cuando una persona confía, cree en la ley de causa y de efecto, le está dando unas herramientas para que a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades, pueda mantener su mente relajada y tranquila. Que a pesar de la adversidad no se deje llevar por la preocupación, por la angustia, por el miedo. ¿Cómo? Pues pensando en la ley de causa y efecto, pensando que si ahora estoy en esta situación no deseada, desagradable, es porque algo hice en el pasado. Ahora solamente está madurando lo que yo mismo he hecho. Y no darle mayor importancia, sino reconocer que son mis res los resultados, las consecuencias de mis propios actos, de mis propias acciones. Y de esa manera nos ayuda a mantener un estado mental. más relajado a pesar de la adversidad. Que se hace un poco que va a hacer que te en resumen a ver que te dio su yo no te la maga que se chas ¿tá? Que no me da 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 nomba de muris sin samdan yur daza tagmaris te maya ki anzo ngamde jigna ini singthone kangme mangbu ji are ho dele ya ini tajeshin te kangme sayan du tajeshin tajeshin Simdechen penya yamari, uh -huh. di saya di lega lego reis, uh -huh. o di sumgu ya reis. Da um, tapshi mingi kanga ziraitu, ina simdechen pengyi dukwa reis. Uh -huh. Simdechen pengyi yamari, uh -huh. ngame gyujisan di ndewu mimbi, ta tonda dodoshi na tiski ya reis. Di ngimaang giudigi ndewu mimbi, di

Como dijo el gran bodhisattva Shantideva, si ante una dificultad tú observas esa dificultad, si ves que tienes solución, pues para qué uno se preocupa. Si hay solución, ¿para qué te preocupas? Y eso quiere decir que si ante unas dificultades que se nos presentan en la vida, como por ejemplo, hay dificultades a nivel mental, a nivel de nuestra mente, o a nivel físico. Con el cuerpo. Pues si hay dificultades a nivel físico, pues hay que ir a ver al médico. Si hay solución, como por ejemplo ir al médico, pues vas al médico. Entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te angustias? ¿Sigues un tratamiento, etcétera? Y en el caso de que el problema que nos enfrentamos pues no tuviera solución, pues tampoco hay por qué preocuparse. Es lo que dice Shantideva. ¿Qué quiere decir? Pues si no te, si tienes solución, pues entonces trabajas, buscas los medios para resolverlo. ¿Y entonces para qué te preocupas? Busca la forma de resolverlo. Ahora, si no tienes solución al problema, pues tampoco hay para qué preocuparse. Simplemente significa que yo en el pasado hice algo y ahora están madurando las consecuencias de mis propias acciones. Están madurando. Algo que yo hice, así que tampoco vale la pena preocuparse, porque preocuparme tampoco va a solucionar las cosas. Además, quiere decir que uno en el pasado creó causas y condiciones que ahora se presentan, que ahora se maduran en forma de, de problemas, pero no, no seguir alimentando ese problema. A, a acrecentarlo con nuestras preocupaciones, porque de hecho la pasamos peor, sufrimos más cuando ante esa situación nos preocupamos, nos angustiamos. Es como, para poderlo poner de otra manera, cuando tenemos problemas a nivel mental o a nivel físico, y los que son a nivel mental son los peores, es peor son más insoportables, se pasa peor que los de nivel físico. Sin embargo, los problemas a nivel mental son peores, se, se pasa muy mal, sin embargo, son más fáciles de solucionar que los problemas a nivel físico. Porque a nivel físico necesitas un tratamiento y hasta que la medicina empieza a dar sus efectos y tiene que pasar un tiempo para que el cuerpo se recupere, se sane, etcétera. Mientras que cuando hablamos a nivel mental, simplemente con hacer el cambio de actitud, cambio en nuestros pensamientos, ya nos podemos recuperar de ese malestar a nivel mental. Y os voy a dar un ejemplo. ¿sampana? Si lo piensan bien. Os voy a dar un ejemplo de cómo las dificultades a nivel mental son más fáciles de resolver. Imaginemos a esa persona. <laughs> y yo creo que um, algunos sabremos por experiencia propia. No es, no es que sea algo personal, ni mucho menos, pero a lo mejor, pues, habéis vivido una situación así, mm -hmm. en la cual, por ejemplo, hay una persona que te cae mal y que solo escuchar su nombre te altera, te molesta, incluso hasta físicamente hay un, una cosita que no, no es agradable. Mm -hmm. Y supongamos que por otro lado tenemos una persona muy cercana a nosotros que estimamos. Este ejemplo es para que veamos cómo nuestra mente la podemos transformar en un instante, con los pensamientos. Entonces, está esa persona que queremos mucho, que nos estima mucho, muy cercana a nosotros, y que nos dice, pues fulanito, que es nuestro enemigo, que solo escuchar su nombre oh, nos da algo, pues fíjate que fulanito está hablando muy bien de ti, tiene muy buena impresión de ti, ha dicho tal, 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 tal cosas alabándote. Y entonces ya nuestra mente ya no ve al fulanito tan tan negro como lo estaba viendo al principio, ahora ya está más blanquito, ya está cambiando de color, ya no lo ves tan tan mal. Y eso es la mente y lo ha hecho en un momento. Bueno, no es que sea una experiencia personal, pero yo utilizando la lógica... Es, es como para que con este ejemplo veamos cómo puede cambiar en nuestra mente mm -hmm. Y de hecho, el propio Shantideva también hay una estrofa en la cual nos demuestra cómo la mente cambia. Y dice Shantideva, es como si el escuchar el nombre de una persona que te es desagradable, solo escuchar su nombre te da miedo, te pone mal. Pero luego va pasando el tiempo, te vas familiarizando y luego... Si tú no estás tomándote el té o el café juntos, estás triste, porque si hay un momento que no está contigo, te, te entristece. Entonces hubo un momento en que no podías ni escuchar su nombre, luego hay otro momento en el cual no puedes ni estar un minuto alejado de esa persona. ¿Qué es, la, qué es lo que ha cambiado? Mi actitud, la mente. ¿Tiene? ¿Sí? 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 leka yunanda, leka yunanda, menanda, thakana shi tencho yunanda, menanda, mutobotomo yunanda, menanda, kanda mazangzi yungi kwa nanda kanga chikyu rishis, yina suzu te tsangshen dan nirgadu nirgadu mezi kyugu rishisam doshin, shoshin, shiadi, kye shenpo rishis, ta kanda suzu tintezi ki chik shang ranga daya gyusabari topotomo mungi rishisina

tanto si se tiene trabajo como si no se tiene trabajo como si se tiene dinero o no se tiene dinero al igual que si se tiene pareja o no se tiene pareja hay que hay que se tenga o no se tenga ya, ya va a llegar un momento en nuestra vida que vamos a tener que dejarlo todo lo tengamos o no lo tengamos Vamos a dejarlo todo atrás. Entonces, pues ¿para qué angustiarme tanto por lo que no tengo? Mejor sentirme satisfecho con lo que tengo. Pues tengo esto, pues muy bien. No tengo esto, pues también está bien, mientras esté yo bien, hay que aprender a sentirnos satisfechos. Que si yo no he creado las causas para tener una pareja, pues me voy a quedar sin pareja. No creé las causas en el pasado. Entonces ahora, ¿para qué me preocupo? Porque eso, la preocupación no me va a llevar a encontrarme una pareja. Si yo no he creado las causas, pues me voy a tener que quedar solo. No hay resultado. No hay causa, no hay resultado. Y si... Y, y es aprender a sentirte satisfecho. Y no pasa nada, pues me ha tocado estar solo. Y ya está. Pero cuando... Empezamos con esos pensamientos de ay, todos mis amigos tienen pareja, todos mis conocidos tienen pareja, yo no tengo pareja, yo estoy muy solito, muy solita. Ahí solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, nos estamos esa insatisfacción es la que nos también nos, nos está haciendo daño. Entonces, al igual que lo mismo hablamos de pareja, pero lo mismo con el dinero, con el trabajo que si no se tiene trabajo, pues tampoco preocuparse, angustiarse, no te va a ayudar a conseguir trabajo más rápido. Y uh, dentro de lo que cabe, ver las cosas, ver, uh, ver las cosas favorables que tenemos. Que aunque no se tiene trabajo, ¿vale? pero por lo menos de hambre no te mueres. Afortunadamente vivimos en un país donde uh, se puede buscar ayuda de diferentes maneras y por lo menos de hambre no nos vamos a morir. Entonces, ver el aspecto positivo, aprender a sentirnos satisfechos con lo, con lo que sí ya tenemos. Uh -huh. Shidang, shilu, shidang, tubu. Yine, tuluwa konyang mingi, shingi loma kandungi mangwa duwas. O, tonsol tabu resi. Susol maza ngadang, susol chigi chaman chigabuti, yans, yans, yans samdana, majiva maru, 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 suwaru. O, tiki pingi maru resi. Tiki samshiratana, Entonces, nos, Hay que ver que hay quienes pasan situaciones mucho peores que las nuestras, quienes están realmente muy mal, peor que nosotros, personas que están viviendo en lugares donde, no, donde están sufriendo pobreza extrema o que lugares que incluso hay personas que ni siquiera llegan a tener ropa, andan ahí tapándose con una hojita de un árbol, es decir, ver que hay quienes están pasando una situación peor que la nuestra. También eso hay que verlo, verlo para apreciar lo que sí tenemos. Porque si solo vemos lo mal que estoy, lo que me falta, lo que me falta y lo mal que estoy, ¿tá? pues entonces solo nos estamos haciendo más y más infelices, porque no tengo esto, no tengo aquello y no tengo esto. Entonces somos más y más, más infelices. Y si seguimos en esa línea de ver lo que nos falta, de ver lo mal y mal, mal que yo estoy mal, y no nos abrimos a ver lo que hay otros que están mucho peor, solo vemos lo malo de mí, entonces. Antes de, que nos hagan, antes de que ya tuviéramos canas ya nos están, nos están saliendo canas prematuras se nos vuelve la cabeza blanca antes de tiempo y por eso veía a pedro <laughs> este, los tibetanos tienen un dicho <laughs> Muni 고가부 kaabun dhan tar riz. Naya thakas lab riz. Ti 응 di ti choto maar mo chakirabay? Nujitaan shanabu che, choto maabu siya riz. Chunga chunga ki chele machaxa, taa di dhum suyurwa, Es que dice esto es le recuerda a un dicho tibetano en donde hay una especie de té de un té negro pero al beberlo se te pone como los labios de color rojo intenso entonces ambos están bebiendo el té ambos tienen los labios rojos rojos pero uno de ellos los tienes muy rojos cuando él también los tiene muy rojos entonces está hablando de su cabeza blanca porque él también ya tiene la cabeza blanca. chao. Chaa 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 lawa yin, aale chaa chaa taa maa loo. Paak. Si si. Kaewo min chaa. Tiwari. 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 Yine, pawe lawa yaa ra yis. Taa chi yisimdraya maji sayate la karra ra yis. Nga maa kancha taday luil to yis. Chi maa kancha tanda yisimda to 다 māṁ bārā kari yu me tā ṭa ṭa ṭe sūsū ṣimdhe tā yu rī sū, tī sūng sā, tī mūne ṭi ṭi ṭe sāma ṭa ṭa kēshīṃ bū yā rī sū. Tā yā ngā māñ, yū sā sā rī, ñe tā ni rī kumā rī, gu jō yā Y, y eso pues lo, también nos lleva a pensar en el dicho también que dice si tú quieres saber lo que hiciste en el pasado, solo hay que prestar atención a lo que estás viviendo ahora. Y sabrás qué habrás hecho en el pasado. Pero si tú quieres saber qué va a ser de ti en el futuro pues simplemente hay que observar cómo se encuentra tu mente. Es decir, que lo que estamos viviendo ahora es las experiencias buenas o malas son consecuencias de nuestras acciones que hemos hecho en el pasado y que ahora lo bueno o malo que hagamos va a traer sus consecuencias en el futuro. Son las experiencias que vamos a tener en el futuro. Así que cada vez que nosotros, esto es para que veamos que, bueno, si ahora estamos mal porque algo hice, y ya está. Porque si solo seguimos viendo lo mal que estamos, eh, qué mal estoy, lo negativo en nosotros, lo, es decir, las cosas negativas que nos están sucediendo, nuestros problemas, las experiencias malas que estamos viviendo, si solo estamos viendo esas cosas malas en nosotros, pues solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos solo nos dañamos uno solito que por lo tanto que si se tiene dinero bien que si no pues también que si se tiene trabajo bien que si no pues también no hay que hacernos más daño a nosotros mismos pensando en lo mal 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 que estamos nosotros ¿Sí? 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 También pues, eh, ha estado hablando de las, la importancia de generar esas cualidades de la bondad. Y también mencionó cómo esa bondad nos va a traer felicidad en esta vida y también en las futuras.

Y uno puede convertirse en su peor enemigo. Es decir, de acuerdo a las acciones físicas de palabra y pensamientos, de acuerdo a estas que estamos creando, pues va, va a ser las experiencias que vamos a obtener. Es decir, si nosotros actuamos de manera correcta, con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, con nuestra mente, entonces vamos a ser nuestra mejor ayuda, porque nos va a traer felicidad, bienestar, lo que estamos buscando. Por eso somos nosotros lo que creamos, somos nosotros nuestra mejor ayuda, lo que más se beneficia. Pero también cuando nuestras acciones son incorrectas, son las que nos van a hacer daño y las que nos van a perjudicar. Y esas acciones, ¿quién las crea? Pues uno mismo. Entonces uno mismo también puede convertirse en su propio enemigo que lo va arrastrando, llevando a situaciones desagradables, porque es uno mismo el que crea las acciones incorrectas y uno mismo que va a experimentar las consecuencias de estas. Uh -huh. Y también los grandes lamas tibetanos dicen, no hay nadie ahí fuera que va a cogerte de la mano y va a decir, a ti te voy a llevar a una tierra pura. Ni tampoco hay alguien ahí fuera de nosotros que diga, a ti te cojo y te arrastro a los infiernos. No es esa felicidad o ese malestar, esa felicidad y el sufrimiento está únicamente en nuestras manos, depende únicamente de nosotros. Y eso es algo que tiene...

음단 단단한 저텐 틀어 가지고 엄으스 응. 응. 진짜지 르스 지 개가 상보윤들 좀 아주 경신게 어 다가는 신게 소소 어 남주며 국번을 마르스. 암주어 번을 마르스. 응. 이저 지금 상로도 마신게 전래네 마레. 어들 손다. 딱지 상보윤들 좀나 더래서 가지고 엄아레스. 응. 이 Cuando uno busca cultivar esa bondad, pues no estamos en, en un país o en un lugar que vaya en contra de las normas sociales, que las propias leyes del país impidan, te, e, eviten que tú creas esa bondad. Eso no sucede donde estamos, así que somos muy afortunados. Y también, si nosotros tenemos ese interés por cultivar la bondad, por generar esa bondad de nosotros, pues ahora tenemos la mejor, la mejor oportunidad para conseguirlo. Por un lado, porque externamente no hay, no hay leyes o alguien que impida, que impida que nosotros desarrollemos esa bondad. No, no lo hay. Podemos desarrollar, generar esa bondad sin que, alguien una ley lo impida y además otra cualidad interna es que somos seres inteligentes afortunadamente eh, somos personas con nuestras facultades en buenos sentidos con nuestra inteligencia que funciona eh, y por lo tanto esa inteligencia nos permite analizar investigar reflexionar y ver las cualidades de esa bondad y entonces y, dirigiéndonos a crear esa bondad. No somos personas sin capacidad intelectual o con deficiencia mental, que tuviéramos ese impedimento para poder pensar o reflexionar. Somos muy afortunados de que tenemos esa capacidad y que podemos hacer uso de ella. Así que si realmente queremos crear esa bondad, ahora es la mejor oportunidad que tenemos para conseguirlo. Mm -hmm.

Entonces, supongamos que un padre y una madre le quieren dar a su hijo le da así unos cinco, diez chunga, no, caso re. No, 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 no. cinco, el... cinco, cinco? Para <laughs> da igual. Cinco, les da cinco mm, <laughs> suéteres para que los mire y que le dicen, pues tu regalo de Navidad, pues escógelo dentro de esos cinco. ¿Qué haría el hijo o la hija? Pues estaría cogiendo cada uno, mirando el color, la, el material de que está hecho, la forma que tiene, el tamaño, antes de escogerlo lo está oh, mirando muy bien, lo está analizando muy bien, cuál es el, con cuál se va a quedar. Uh -huh. Incluso hasta uno lo está pensando mucho, a ver cuál, si este me conviene, este color o no, lo está pensando bastante. Uh -huh. Y a lo mejor, a lo mejor tanto pensarlo para que sea algo que va a utilizar seis meses o a lo mejor solo lo va a llevar tres meses y ya o a lo mejor un año como aquí en occidente se tira mucho las cosas pues a lo mejor solo le va a dar gusto le va a, dar, le va a gustar esa cosa por tres seis o un año y luego ya al olvido <laughs> Entonces, de igual manera, ahora es nuestro momento para escoger, como ese era el momento de escoger el regalo, cuál se va a quedar, pues ahora es nuestro momento de escoger. ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida futura? ¿Queremos bienestar, felicidad o preferimos sufrimiento? Ahora es nuestro momento de escoger. Y de verdad os digo que es nuestro momento para ir escogiendo hacia dónde vamos. Y a veces dicen, no, es que yo tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, pero en realidad estamos hablando de pensar, es, es a nivel mental el reflexionar. Sí que no no hay excusa. Uh -huh. Uh -huh. Le geme ya chan germaris, Le leka que uh, no sabía. Le ka uh, che cheal no germaris. Sosu chebina. Porque al fin de cuentas, nuestras reflexiones que hacemos el analizar, el reflexionar sobre las enseñanzas no afecta o no daña nuestro trabajo. Leko no sangu sia mangu yores ali lesebina. Leko nos sangu sia y hay que prestar atención al, a las acciones que hay que evitar. Por ejemplo, a nivel físico hay que evitar el, el robar, hay que evitar el matar. Hay que evitar eh, la infidelidad. Esas son acciones a evitar. Porque el hecho de evitar este tipo de acciones, seguro, con seguridad, nos va a traer felicidad, porque la estamos evitando. Y el hecho de que nuestra mente esté analizando, esté atenta de no caer en esas negatividades, en esas acciones erróneas no está afectando en nuestro, nuestra vida laboral, no es, no es algo que afecte nuestro trabajo realmente esa reflexión, ese, esa atención. ¿Sí? Ancianos, niños, ¿no? mm -hmm. <risa> <risa> al igual que el estar observando nuestra palabra para no cometer negatividad tal como para no mentir. Y de hecho cuando una persona es honesta, no cae en la mentira, es una persona que va a tener muchas amistades, al contrario de otra persona que miente mucho una persona que está constantemente mintiendo llega un momento en que los demás van a decir, "Ni le hagas caso, ni le prestas atención, solo solo sabe decir mentiras." Entonces, se va quedando solo. Otra acción que cometemos con la palabra y hay que evitar es el dividir, utilizar la palabra para dividir, distanciar a personas. También evitar hablar con palabras duras, hirientes, y, y por último, no utilizar nuestra palabra para hablar sin sentido, hablar por hablar. Cuando nosotros estamos atentos o tratamos de estar conscientes de no caer en estas negatividades, no, es, no tiene por qué afectar nuestro trabajo, no, no por estar pendientes de ellos, conscientes de ello estamos, estamos bajando nuestro rendimiento laboral, no tiene por qué afectar nuestro trabajo. Uh -huh. A lo mejor, por el tipo de trabajo, a veces hay quienes pues tienen que decir muchas cosas y a veces decir mentiras. Por, por el, a lo mejor es por el propio trabajo, lo que el mismo trabajo exige. Si se está en esa situación, pues uno trata de evitarla. Pero si a veces es imposible mmm, por el mismo trabajo, pues...

Aunque cuando hablamos de estas 10 acciones no virtuosas, el mentir se refiere especialmente a mentir en relación a los logros que hemos conseguido. No quiere decir que tengamos permiso de, de mentir. Pues. En realidad es no mentir. En general es no mentir, pero especialmente se refiere a... Por ejemplo, cuando alguien pretende que ha conseguido un logro espiritual o tiene un nivel alto de realización y es mentir sobre eso, pretender que ya ha entrado un nivel de logro cuando en realidad no lo es, eso también es mentira. Y, y eso ya es una infracción grave en relación a las diez acciones no virtuosas. Mm -hmm. Y somos, ¿no? Con nuestra mente... Las negatividades que hay que evitar es la codicia, la malicia y las visiones erróneas. Hmm. Da, <Coughs> sí, también me daban, no me San José miren, no, eh, si haces de qué zumo hay, no, no, si haces café, sin que te, necesitas hirsi malabrachis, ¿no? Necesitas hirsi malabrachis, ¿o qué dices? ¿cuál? Mhm. Mhm. así que hablando de la codicia, se refiere a esa mente que está deseando más, no quiere este y este y este y está ir queriendo, queriendo y queriendo. Y de hecho, ese estar queriendo más y más y más no, nos hace daño. Nos, nos, nos trae como consecuencia malestar, sufrimiento. Luego, la malicia. La malicia, de hecho, va en contra de la esencia de las enseñanzas del budismo. La esencia del budismo nos dice, beneficia a los demás, ayuda a los demás. Si no puedes ayudarles, por lo menos no les hagas daño. No les crees ningún tipo de daño. Eso eso es lo que está diciendo no, no crear esa tratar siempre de beneficiarles, de generar ese respeto, ese amor a los demás, beneficiarles, ayudarles y no no crearles daño. Mm -hmm. Evitar dañar. Mm -hmm. Y cuando hablamos de visiones erróneas sería pues por ejemplo, negar que existe la ley de causa y efecto. Uh -huh. En general se refiere a algo que existe, negar su existencia. Uh -huh. A eso se refiere la visión errónea. Uh -huh.

Hay muchas otras negatividades en las cuales podemos caer, pero estas 10 podríamos decir que son la base de partida, las la raíces de donde pueden describirse otras. Por lo menos que esta base no cometerlas. Mm -hmm. Y además, a partir de ellas es como comienza el, el evitar cometer estas 10, es también el comienzo. para ir creando ese bienestar que buscamos. ¿Tú? Te que sum te hacemos milu ya pues todo eso, ¿no? O da milu te va a que te más se chumores. O no tiene culum te che sum milu ya todo eso, ¿no? Milu ya todo eso. Da de sum con ana de moga yongo <laughs> sho, ¿no? Que da ve que Da da na sin ma de te sum 어단 시와드레스

con la palabra, con el cuerpo, con nuestros pensamientos. Y si además, eso ya es, es una virtud que estamos acumulando, pero si además la vamos acompañando de una buena motivación, porque el, el estar evitando estas negatividades es cultivar la ética. Y cuando esa disciplina ética la acompañamos de una motivación como... Que para que en el futuro pues, pueda tener un buen renacimiento, para que pueda tener un, un buen renacimiento humano, con condiciones apropiadas, etc. Entonces, ese cultivar la ética se vuelve la causa para poder alcanzar un buen renacimiento en el futuro. Ahora, si nuestra motivación de estar cultivando la ética es para alcanzar la liberación, entonces se convierte en una causa que nos lleva a alcanzar la liberación del samsara. Y si mantener esta ética lo, a, lo llevamos a cabo con una motivación que desea alcanzar el estado de un buda entonces esa disciplina ética que estamos cultivando se vuelve la causa para que, que nos va a llevar a conseguir ese estado perfecto y completo de un buda uh -huh. así que de, el resultado depende de la motivación que acompaña

Algunos van a decir, bueno, si, si está diciendo, sí, algunos van a decir, a ver, por lo que ha dicho ahora, suena muy fácil, suena muy fácil ya, pues dependiendo de la motivación, ya suena facilísimo alcanzar la liberación del samsara. Y entonces, si es así, ¿qué ha pasado con.? generar la renuncia, qué ha pasado con generar la vacuidad, solo con la motivación adecuada a la hora de practicar la ética ya es suficiente, qué pasó con la vacuidad, qué pasó con la renuncia. Dice, pues es que la, el cultivar la ética es la base por la, de la cual van a partir, de la cual se van a sostener pues esas cualidades como la vacuidad, la renuncia, que nos va a llevar a la liberación. O también alguno puede pensar, si solo con generar una buena motivación ya nos lleva a cultivarla, a, a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, eso significa que ¿dónde quedó la bodichita? O ya no hace falta generar la bodichita. Y de nuevo dice, es que mantener la ética es la base y con esa motivación de alcanzar la bondad se convierte en la base de donde van a surgir esas cualidades que, que, que queremos, es la base. Por eso de hecho lo dijo el propio Nagayuna, eh, mm -hmm. Nagayuna lo dijo, el mantener una disciplina ética es la base la tierra de donde florecen todas esas buenas cualidades así como la tierra es la que sostiene la vida pues la ética sostiene todas esas buenas cualidades la base donde parte esas buenas cualidades que deseamos alcanzar quieren preguntar algo dudas? ¿Ninguna? Bueno. Que Carlos tiene una pregunta, dice. Pues explicando la, las 10 acciones no virtuosa de cuerpo habla y, y mete, ¿no? O sea, estas son acciones que uno que uno sea budista o no sea budista, pues si uno mata, pues acumula negatividad, ¿no? Pues karma negativo. Pero en el caso de de la de, de la acción de visiones erróneas. Si uno es cree en otro sistema que no sea el budista, entonces acumula una acción negativa de la mente, de tener visiones erróneas. Por ejemplo, si no cree en el karma, si uno es un musulmán, o yo qué sé, no cree en el karma, entonces esto cómo funciona este asunto namba y maim miguel chu tagore. pena semchen la sena, diparre namba ina mena diparresa inetanda di lokta. Lokta, que si nampa mena di pasagrepe lokta, kiena. pena que mi chik kashar re, koran le gyun re ke lengi mi ndu. Ke lengi me chan dipa sagiyo re pe? Chit sagiris. Si, akumulara negatividad. Maru pa ju alingi mi, korwe ta. Kore. Konzo koya aro ba. Koran lazo espenke. Te sagiris ta ka da, namba ina mena. Ko... Sí, Entonces, en ese caso, aunque no sea budista, acumulará una negatividad, porque ese tipo de negatividad es una negatividad, es negatividad por naturaleza. Es una negatividad... Por su naturaleza es negatividad esa acción. Yeah. Yeah, bueno, vamos a la página número 100.